El ajedrez en Wincka reenancó sus figuras, su desenvolvimiento y práctica en todas las épocas y hasta la actualidad, el motivo de nuestro programa de este martes. ¿En qué año comenzó usted a practicar ajedrez? Mira, me acuerdo de qué día era de la semana y todo. Es decir, empecé en el año 60, en marzo del 60. Y aprendí a jugar al ajedrez porque yo sabía ir a jugar con Horacio Durán, que el padre tenía la sastrería donde hoy está Federico Mili. Uh-huh. Es decir, de la calle Córdoba. Así que tuve la posibilidad de verlo jugar y siempre me llamaba la atención y no sabía, hasta que un día me enseñaron. Y a partir de ese momento no paré más, en el sentido de que trataba permanentemente, y ya jugaba todos los días y nos juntábamos éramos varios chicos los que habíamos empezado. Y bueno, y así fue como me fui formando como jugador, no como un gran jugador, porque nunca llegué a ser un gran jugador, sino era un jugador de media tabla, ¿no es cierto? De media tabla, pero sí, me encantaba ¿Cuántos jugar. ¿Cuántos años tenía cuando se inició? 14 años. 14. Uh-huh. Sí, 14 años, eso fue en el año 60. ¿Y a quién reconoce como que le enseñó sus maestros? Y los que nos enseñaron, por decirlo, uno de los que me enseñó fue el hijo de Durán Seijo, que era de mi edad, pero él, como el padre sabía, claro, él también sabía y un poco se encargó de ir transmitiendo, y así fuimos transmitiéndonos, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero es un juego apasionante, es apasionante. En esos años 60... que usted relata, ¿dónde se juntaban a practicar? Mira, nosotros donde más jugamos, y debemos haber jugado durante 10 o 12 años, no lo recuerdo con exactitud, fue en el Bar Oriente. Ajá. En el Bar Oriente fue donde jugábamos los campeonatos, pero después en un momento determinado se tornó muy difícil seguir continuando porque eran partidas muy largas en esa época. Hoy día se juega con un ajedrez más rápido. En ese momento nosotros necesitábamos, en una partida larga, no duraba menos de 3 horas. Entonces eso hacía de que el bar le creábamos una situación, un problema, porque los días de semana o cuando menos gente había, nosotros le estábamos ocupando parte del local, y entonces eso hizo que con el tiempo dejáramos. Entonces ahí se formó el círculo de ajedrez, que había empezado una edificación que después, bueno, después fracasó porque no, económicamente no se pudo, que era próximo a donde están los chinos, digamos. Ahí, desde ahí hasta la esquina de la calle San Lorenzo. Ajá. Que está a media cuadra. Por la San Martín. Hasta San Lorenzo. Sí, ahí se había empezado a hacer la sede. Y después, bueno, después lo de la sede fue muy difícil porque, bueno, para jugar al ajedrez necesitas mucho tiempo y eso nos insumía mucho y económicamente no teníamos la manera de recaudar para poder avanzar. Pero coincidía una construcción que había iniciado ahí de la pileta, de hacer una pileta en esa esquina, en la misma época en que Nelson la estaba inaugurando. Fue en esa época. La época de esplendor de las instituciones de Wincka, sí, ¿no es cierto? Sí, sin ninguna duda, sí hubo. Y el ajedrez hizo mucho para ocupar un lugar dentro de... Me acuerdo, una de las anécdotas es que se hizo el baile de la manzana. Eso fue en la esquina del Sonia. Uh-huh. donde se organizó todo, y con un aditamento más, que era que se buscaba la reina de cada manzana y después se elegía la reina final de todo, de Wincka.
Así que trabajó mucho. Me acuerdo en una oportunidad, hay cosas graciosas, se hizo la carrera, una carrera que se sabía hacer en esa época, que era entre el caballo, la moto y el auto. Y eso se hizo muy cerca de donde está la cancha de Ranqueles hoy día. Así que eso era también que se hacía para recaudar, que lo hacíamos con respecto al ajedrez. Y así hubo, nos daban también, cuando ingresamos en Santa Paula, Santa Paula nos daba un día a la semana para que nosotros atendiéramos la boletería y nos quedáramos con la recaudación. Claro. Es decir, que eran todas cosas que se hacían para poder Para ir. obtener fondos, Claro. porque el ajedrez los llevaba a movilizarse. Ustedes participaban en otros lugares del Sí, país y sí, otras sí. provincias, Sí, ¿no? nosotros, por ejemplo, en el año 63 fuimos a jugar al campeonato provincial, que en esa época duraba una semana. Hoy lo terminan en un día, porque es un ajedrez rápido, distinto. Que no, a nosotros nos costaría mucho adaptarnos por el hecho de que lo hacíamos más pensado, ¿no es cierto? Y demoraba más tiempo. Lo de hoy, por cómo se plantean las sociedades y todo eso, es más rápido, es mucho más rápido y más económico. La primera escuela, o sea, que nació bajo la órbita de la municipalidad, porque funcionó una escuela municipal de ajedrez en Huinca, ¿verdad? Sí, pero fue después eso. ¿En qué años? Eso fue después y debe haber sido, Ya en los 70. sí, debe haber sido cuando Pocholo Fornazari, que fue el que nos propuso que dejáramos el ajedrez si queríamos lo que nos estaba haciendo imposible llevar adelante y que nos fuéramos a la municipalidad, dentro del ámbito de la municipalidad. Y después también dentro de lo que es Santa Paula. Integrábamos toda esa parte, ¿no es cierto? En la época que Santa Paula tenía varias disciplinas, como ciclismo, boxeo, Sí. ¿no es cierto? Había Y más. un cúmulo de socios importantísimo. Sí. Era una institución muy fuerte. Sí, era. Y después, retomando lo que vos Sí. me decías de salir, en el año 62 fuimos a Cosquín, en el 64 fuimos al campeonato provincial a Corral de Busto. Y estuvimos también en el club argentino de ajedrez en esta ciudad que está en el límite casi con Santa Fe, que no me voy a acordar. Pero hubo mucha actividad y llegamos a tener buenos ajedrecistas, muy buenos ajedrecistas. Creo que uno de los jugadores más destacados fue, por la edad y porque era más joven, uno de los más destacados fue Luis Ceballos. Y hablando de los mayores, el mejor que nosotros tuvimos fue Barra, el Bebe Barra. También fue un gran jugador de ajedrez, ¿no es cierto? Fueron la gente así. Después había como Barra, el. que trabajaba, para que la gente lo recuerde, trabajaba en el banco, Trabajaba en ese el banco. señor, sí. Y después el Tubito Domínguez, que también hizo un gran papel cuando fue a jugar a los provinciales y todo. ¿El papá, que era ferroviario, o el El hijo? papá. El papá. El papá que era ferroviario. Con respecto a. Hay algo que me acuerdo del tubo del padre, que fue que insistió en varias oportunidades para que tuviera una ambulancia Wenca. Y la verdad que no tuvo trascendencia el pedido que él tuvo. Al segundo año volvió. Hasta que, bueno, se aceptó y la cooperativa aceptó en el año 90 tener una ambulancia. Una unidad de Sí, una tratamiento. ambulancia equipada, ¿no es cierto? Que fue un alivio para Huinca porque en ese momento, si bien había ambulancias, estaban en mal estado, no estaban bien. Y bueno, y fue así como, bueno, se fue dotando de a poco las necesidades. Y aquellos jóvenes, había, usted nombró recién al señor Alfredo Fornazari, Dante Alfredo Fornazari. Para ustedes, los amigos Pocholo, todo el mundo lo conocía en Huinca Renancó. ¿Él era también ajedrecista o no? No,
No, no, él no era ajedrecista. Pero le gustaba que se practicara y bueno, Claro, alentaba. alentó a que sí, a que si eso se llevara adelante, digamos él. Y quienes hemos visto en las imágenes muchos, muchos rostros Sí, conocidos. sí. ¿Quiénes eran de esa época los ajedrecistas más, los que competían? Y bueno, ahí habría que hablar de Tití Magliano. Espero no olvidarme ninguno. Di Batista, Raúl Di Batista y Otelo Di Batista, que jugaban. Después, bueno, Aldo Bonaveri. Aldo Bonaveri fue un baluarte. Un baluarte. No solo como buen ajedrecista, sino como organizador. Es decir, como organizador de los eventos y de esos campeonatos que se hacían adentro del club, del Cine Santa Paula. Usted señaló a Aldo Norberto Bonaveri, que continúa muy Sí, vigente. sí. Justamente ahora estaba teniendo un torneo online. Claro, él ahora juega esos torneos rápidos Sí, que estábamos hablando. sí. ¿No es cierto? Y aparte está muy, muy al tanto con la tecnología, porque hay que tener algo de sapiencia para manejar y entrar en el tema de la computación y de todo Claro. eso, ¿no es cierto? Y bueno, Bonaveri eso lo maneja muy bien y juega permanentemente, está jugando torneos así, no solamente acá, sino al exterior también. Así es que usted desde los 14 años, Sí. ¿y qué Sí. considera que debe tener un buen ajedrecista? ¿Cuál es? Mirá, el ajedrez tiene eso de maravilloso, de que las apariencias no dicen nada. Lo que dicen es cuando empieza a jugar. Cuando se empieza a jugar, es decir, el ajedrez es algo que lo que natura no da, dice Salamanca no presta. ¿No es cierto? Es decir, está el que nace. El que ya viene tocado por la varita y puede llegar a practicar un ajedrez de alto vuelo. O si no, está lo que jugamos al ajedrez porque nos gusta, pero nos falta ese toque que tienen algunos. Es decir, hay chicos que uno pensaba, no, mirá, el chico humilde. Dice, no va a poder jugar por esto, no, al contrario, uno no sabe dónde arranca la sorpresa, ¿no es cierto? A nosotros nos ha tocado ver jugadores de chico, ¿no es cierto?, de 14, 15 años, con un vuelo, me acuerdo de Cascante, que estuvo, no hace mucho estuvo en Huinca, lo estuve saludando, que vivía Sí, sobre el Boulevard Olivero. familia Este, Cascante, claro, sí. y muy buen ajedrecista también. Este, Él es pero farmacéutico, si no sí, me equivoco. sí. Y así también había gente que no tenía, pero tenía condiciones y bueno, y pasaba un poco por ahí. Y pasaba también por la práctica, ¿no es cierto? Claro. Es decir, está bien, estaba el toque ese que yo te menciono, pero tiene que venir acompañado del entusiasmo, Y de la de perseverancia la para. perseverancia para aprender algo. Pero es un juego maravilloso. Es un juego maravilloso, la verdad que sí. Se practicó también en el salón de la cooperativa eléctrica. Sí, ahí se organizaron campeonatos provinciales juveniles. Fue lo que se jugó ahí. Sí. Sí, Y sí. hay mucha gente, personalidades notorias de la política, de todos los ámbitos, Sí. que cuando nombran a Wynka Renancó dicen, ah, sí, yo estuve jugando un Este, campeonato sí, de te voy a comentar ajedrez. algo. Se jugó mucho en el Hotel Grande de esos campeonatos Centro de la República. Cuando no se jugaban en Santa Puebla, se jugábamos en el hotel. Jugábamos en el Frente a la hotel, estación de frente a la ferrocarril. estación de ferrocarril, que estaba a la par de Los Vascos, del Hotel Los Sí, Vascos. el Hotel Colón Grande. Sí, Hotel Colón. Y se hizo, ahí se hizo un campeonato muy importante que vino el presidente de la Cámara de Diputados de Córdoba. Y ese evento, Bonaveri se va a acordar muy bien si ustedes se lo Sí. hacen conocer,
Ese evento se hizo ahí con varias provincias que tuvieron presente en ese campeonato. Pero realmente le daban una jerarquía determinada el hecho de que vinieran personalidades de ese tipo. Así que. Villa Mercedes también fue un Villa Mercedes, artista, un pues. grande ajedrecista. Villa Mercedes estaba a la altura en esa época, ¿no? O más alto que San Luis. No, eran jugadores de primera línea, tenía comparado con nosotros, ¿no es cierto? Pero acá se jugó mucho el ajedrez, se jugó muchísimo, muchísimo, y se jugó, hemos jugado. Hubo en una época que habíamos tomado para difundir el ajedrez de ir jugando en distintas instituciones de Cuenca. Entonces jugábamos en el Club Social, jugábamos en Nelson, jugábamos en Barrio Norte, y no parece, pero eso también generaba entusiasmo. Y el recuerdo más fresco, reciente, cuando estuvo aquí en Huincarnaco, que eso lo organizó usted, el maestro Sope. Sí, bueno, gran ajedrecista, sí, campeón argentino de ajedrez fue. Sí, fue un gran ajedrecista de Sope. Tiene una hermana muy buena ajedrecista también que falleció muy joven. No te creo que no tenía 20 años, pero excelente ajedrecista. Tuve la posibilidad de ir al campeonato mundial que se jugó en el mismo año que se jugó el mundial de fútbol acá, que fue en el 78. 78. En el 78. Y había el campeonato mundial, se jugaba en la cancha de River, en las tribunas, no en las, lógicamente era en las galerías. Sí. En las galerías ahí se jugaban y tuve la posibilidad, por ejemplo, venía a Rusia y venían integrando su equipo, que eran cuatro personas, cinco campeones mundiales con un suplente. Venía Petrosian, Spassky, es decir, es lo más granado del ajedrez mundial. Los apellidos del ajedrez en Wincker Renanco: Celedonio Quiroga, Doctor Arrarás, Durán Seijo, Humberto Rosales, Alfredo Pollo Barra, Aldo Norberto Bonaveri, Armando Sanz, con el que dialogábamos, Carbonari, Luis Ceballos, Doctor Aldo Bazar, Mario Feito, Gustavo Weiner, Edgardo Rosetto, Jean Vías, Gabriela Fantino, Alexis Di Batista, entre tantos otros. Realmente nosotros siempre la preocupación nuestra está en ir expandiendo las arterias, ¿no es cierto?, con respecto al pavimento. Nosotros acá estamos utilizando mucho lo que es el pavimento articulado con muy buen resultado. Desde el comienzo de nuestra gestión, allá por el mes de diciembre de 2011, cuando asumimos, hasta el día de la fecha, tenemos 30 cuadras pavimentadas, ¿no?, que antes no existían de nuestra gestión y ahora sí. Más 9 cuadras que se hicieron con un sobrante de la ruta que se hizo entre Huinca, Renanco y Villa Huidobro, que tanto nos benefició a los cañadenses. Con la llegada de esa ruta también se repavimenta 13 cuadras más, es decir, estamos hablando de 30 cuadras más 13 repavimentadas, más 1.900 metros que se van a hacer ahora de zona urbana con motivo de la construcción de la ruta que nos va a vincular con Rancul La Pampa, ¿no?
Habana, calidad artesanal. Conocé la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Wincarren & Co. La panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empecé a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos, podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. En el ajedrez, cada movimiento es crucial y responde a una estrategia, dice Aldo Norberto Bonaveri, referente indudable del ajedrez, con el cual nos comunicamos a través de Zoom.
es algo de lo que me apasiona, ¿no? Es una de las cosas que me apasiona y que la he seguido practicando. Tras algún lapso de tiempo, ahora lo hago virtualmente y en algunas oportunidades también en forma presencial. ¿Y cómo ha sido ese ajedrez online que ha impuesto la modernidad? Bueno, es una de las actividades que más se presta para hacer esto. Hay una plataforma que se llama liches.org y realmente hay varias, pero esa es muy completa, inclusive hasta la gente puede, no solamente aparte de jugar, puede analizar partidas y hasta aprender de alguna manera para los principiantes, es muy completa. Realmente yo estoy jugando un torneo todos los jueves y muchas partidas amistosas que se pueden jugar en cualquier momento porque están conectados ajedrecistas de todo el mundo. Siempre hay alguien disponible para hacer algún amistoso. Pero usted ha obtenido títulos y galardones últimamente. He ganado 13 torneos, digamos, de esta plataforma entre el año pasado y este. Y tengo, no recuerdo bien exacto ahora, pero alrededor de 10 segundos puestos y unos 7, 8 terceros. Aldo, una performance magnífica. Claro, estamos jugando todos personas mayores de 60 años, ¿no? De distintas provincias. Más o menos en esa justa participan alrededor entre 20 y 25 jugadores por ronda. ¿Y cuántos años con el ajedrez? Porque hemos visto imágenes suyas en las que asombra, porque era muy, pero muy jovencito. Bueno, sí, empecé en el año 1960, digamos como principiante, el primer torneo lo jugué allí. Por entonces jugaba en el... lo organizaba el Círculo de Ajedrez al torneo, pero no tenía sede, se jugaba en el Bar Oriente. Ahí se disputaban las partidas y, digamos, por entonces, los jugadores avezados que había en aquella época, conviene hacer un poco de memoria, eran don Aurelio Carbonari, José Durán Seijo, que era un sastre que estaba donde hoy tiene el negocio contiguo a, digamos... ¿Joyería Mili? No. Donde tiene Fabio. Ajá, sí. ¿No es cierto? Ahí al lado de Paraje, donde era Paraje. Ahí tenía una sastrería don José Durán Seijo. Don José Humberto Rosales, que cuando yo ingresé era el presidente del Círculo de Ajedrez. Alfredo Barra, que era el jugador más distinguido que había. Y había, sí, otros jugadores más. Se habla de que en algún momento jugó un muy buen jugador que vivía en Villa Huidobro, que era Vidí de apellido. Yo no llegué a jugar con él. Era un hombre que estaba en el campo, pero bueno, tenía, por lo que di, por las mentas, era muy buen jugador. Bueno, yo como decía, empecé en el año 1960, tenía 16 años. Ya había algunos jóvenes, digamos, que habían empezado, por ejemplo, Luis Alberto Crosta, Carlos Cubao y algún otro que en este momento no me viene a la memoria, ya eran, digamos, bueno, eran un poquito mayores que yo, pero ya venían jugando torneos. Así que ahí se organizó en 1960 un torneo de principiantes, que, bueno, me acuerdo, salí victorioso en todas las partidas que se jugaron. Segundo salió Armando Sanz, que también hacía su debut. Y tercero, él también ganó todas las partidas, excepto la que jugó conmigo,
Y tercero, me acuerdo que fue Carlos Álvarez. Y bueno, después en esa partida entró gente que no era tan joven, sino que era mayor que yo, pero era principiante, como Eduardo Tula, y otro jugador que ya estaba en actividad cuando yo ingresé, era Oscar Bueres, que también integró los equipos de... Y bueno, así empezamos, y después ya empezamos a alternar con los jugadores más experimentados, y bueno, fue una buena etapa, se hicieron algunos torneos inclusive interprovinciales, recuerdo uno especialmente que se jugó ahí en lo que era el Colón Grande, que se le decía enfrente de la estación. En la oportunidad se disputó una copa muy grande, de importantes dimensiones, que la instituyó la Honorable Cámara de Diputados. Por entonces la legislatura tenía dos cámaras. Y bueno, la había gestionado don Federico Alesso, que era legislador. El diputado provincial en ese momento. Que me acuerdo, jugaron San Luis, que se adjudicó la San Luis Capital, Villa Mercedes, vino General Pico, creo, si no me falta la memoria. Éramos cuatro equipos en esa oportunidad. Usted mencionó, Aldo, San Luis recién. ¿Usted jugó una partida con Alberto Rodríguez A? Exactamente, pero eso ya fue años después. Creo que, si no me falla la memoria, en 1972 o 73, cuando, digamos, el ajedrez lo pasó a desarrollar la subcomisión de ajedrez del Club Santa Paula. Uh-huh. Se jugó ahí justamente en el salón donde ahora está el bowling, claro, que era el cine de, por entonces. Sí, sí. Lo recuerdo perfectamente porque, bueno, es un personaje de la historia, ¿no? Sí, claro. Y de la actualidad. ¿Y quién ganó en esa oportunidad? No, salí victorioso yo, sí. ¿Le ganó al... a Rodríguez A? Al doctor Rodríguez. Tengo todavía de recuerdo la planilla de firmada por ambos, ¿no? Que se jugaba, ¿no? Y ah, había estado en ese torneo que yo te decía del... Sí. Que se desarrolló en el Círculo de Ajedrez, que eso debe haber sido en el año 62, 63, unos 10 años antes, o una cosa así. Sí, o no, 63 en adelante, porque Federico Alesso entró como diputado en la elección que lo consagró a Ilia presidente al doctor Páez Molina, la gobernación. ¿No es cierto? Así que 64-65, por ahí fue. Y bueno, y en esa oportunidad el Club de San Luis traía como primer tablero a Eduardo Endesa, que después fue ministro de gobierno de Adolfo Rodríguez. Sí. Uh-huh. Usted recién mencionó a Barra, a quienes... Alfredo Barra, gran jugador. Sus amigos lo apodaban el Pollo, ¿no es cierto? El Pollo Barra. Sí. Dijo, fue un distinguido jugador. ¿A qué se refiere esa distinción? ¿Qué debe tener un... Él marcó una época. Eximio. En ese momento era indiscutiblemente el primer tablero de Winca. Ah. En los años, digamos, del círculo de ajedrez. Uh-huh. Él en Santa Paula llegó a jugar muy poquito, digamos, ¿no? Jugó pocos torneos. Inclusive creo que torneo no llegó. Participó en un certamen, me parece. Sí. En un certamen. Uh-huh. Y bueno, no sé, los jugadores
de aquella época, me acuerdo, la formación del equipo que enfrentó de aquel primer torneo que se jugó ahí en el Colón, porque los equipos, como se jugaban tres o cuatro partidas, se jugaban a cuatro tableros y un suplente. Y bueno, el equipo jugaba barra, yo jugaba en el primer tablero, yo jugaba en el segundo, jugaba Humberto Rosales y Armando Sanz, y el alterno era Oscar Güeres, me acuerdo, en aquel torneo. Y bueno, y después ya fuimos... Digamos, de ahí todavía, como círculo de ajedrez, llegamos a viajar a torneos provinciales. Que era muy difícil por la distancia. Inclusive, eso era bastante costoso porque nosotros teníamos que... Éramos jugadores noveles y dirigentes muy jóvenes. Porque nosotros mismos integrábamos el equipo y teníamos que recaudar fondos. Tuvimos mucha colaboración de la gente, e inclusive en una oportunidad fuimos a Cosquín. Recuerdo, iba el equipo titular e iba Tití Magliano como jugador, como juvenil, participaba en un torneo de juveniles, ¿no? Que era muy buen jugador también Tití. Y... nos llevó Don Atilio Fornazari. O sea que íbamos, nos llevó en una camioneta y varios tenían, o la mayoría tenía que ir en la parte de la chata, digamos, ¿no? En la caja. En la caja, sí. Toda una odisea. Pero bueno, el tema era ir. Y él se ofreció, porque él iba, participaba, veía, iba al Bar Oriente y veía jugar. Y así participamos, en una oportunidad fuimos a Marco Juárez, también a un torneo, y bueno, allá nosotros éramos candidatos a disputar los últimos lugares, porque primero que estaban mucho más desarrollados los otros y teníamos problemas. Las competencias nuestras, en la zona teníamos algunos partidos con Villahuidobro, pero había una gran diferencia de equipo. Villahuidobro, digamos, se había quedado, ellos no participaban en justas provinciales. Y si no, certámenes con General Pico o con La Bulalle, que venían a Winca y devolvíamos la visita una o dos veces por año. Y tenían buen nivel. Claro. Éramos parejos, digamos, con los dos, especialmente con General Pico, había si jugábamos cuatro veces, íbamos dos veces y venían dos veces ellos, alternando, ¿no es cierto?, la localía. Generalmente cuando empezaba la temporada, en marzo o en abril, ellos ganaban. Porque ellos practicaban prácticamente todo el año. Y nosotros solíamos imponernos ya, digamos, en la tercera o la cuarta, bastante parejos. Había un nivel equivalente. Nombres en el recuerdo. Uno de los precursores, también citado por todos los entrevistados, especialmente por el señor Armando Sanz. Digo... Sí. Humberto Rosales, que sí, bueno. Siendo ustedes muy jóvenes, dicen que hasta los recibía en su casa, que fue como el fogón donde nacieron muchas iniciativas. Por supuesto, bueno, Humberto Rosales fue un hombre, yo digo que fue el alma mater de la ajedrez de Winca. Todos los recordamos con mucho cariño, a él y a toda su familia, que les mando un saludo si los están viendo. Ahí realmente yo pasé muchas horas, solía ir a la siesta,
nos encontrábamos con él, hablábamos de los temas de... Y bueno, evidentemente eso me fue formateando porque muy joven empecé a militar, digamos, fui secretario de la institución y bueno, fue el comienzo después de algo que se prolongó en otras disciplinas, digamos, institucionales, ¿no? Claro. Pero sí, un hombre con mucha valía, realmente. También hay que recordar que, dejando todo lo que hizo por el ajedrez, el mentor del Monumento a la Madre es José Humberto Rosales. Que no reconoció límites, ¿no es cierto? Porque era una persona que tenía una discapacidad. Claro, sí, era lisiado, se movía con muletas. Todos los entrevistados coinciden en afirmar que durante prácticamente una década se jugó ajedrez con alto nivel competitivo y llegó a tener más de 80 jugadores rankeados. En 1983 se inició una nueva etapa hasta fines de esa década y durante la gestión del doctor Aldo Bazar como intendente se creó la Escuela Municipal de Ajedrez con el profesor Rolando Herrera. Volvemos en unos minutos tras la pausa. Realmente nosotros siempre la preocupación nuestra está en ir expandiendo las arterias, ¿no es cierto?, con respecto al pavimento. Nosotros acá estamos utilizando mucho lo que es el pavimento articulado con muy buen resultado. Desde el comienzo de nuestra gestión, allá por el mes de diciembre de 2011, cuando asumimos, hasta el día de la fecha, tenemos 30 cuadras pavimentadas, ¿no?, que antes no existían de nuestra gestión y ahora sí, más 9 cuadras que se hicieron con un sobrante de la ruta que se hizo entre Huinca, Renanco y Villa Huidobro, que tanto nos benefició a los cañadenses. Con la llegada de esa ruta también se repavimenta 13 cuadras más, es decir, estamos hablando de 30 cuadras más 13 repavimentadas, más 1.900 metros que se van a hacer ahora de zona urbana con motivo de la construcción de la ruta que nos va a vincular con Rancul-La Pampa, ¿no? Thank you.
Habana, calidad artesanal. Conocé la experiencia Habana en las mejores cafeterías del país y en la panadería Wincarrenanco, la panadería, tienda de comestibles y especialidades. ¿Sabías que la cooperativa imprime más de 14.000 comprobantes para facturar sus servicios mensuales? Entre todos podemos reducir ese gasto de papel y minimizar el impacto ambiental con material que dejaríamos de malgastar. Si querés recibir tu factura en forma digital, necesitamos que nos brindes una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para enviarte los comprobantes. Acercanos tus datos y empecé a recibir tus comprobantes digitales. Entre todos podemos reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. La serie Gambito de Dama puso en primer plano este juego milenario. Varios se adjudican su invención que data posiblemente del siglo VI, aunque algunos aseguran que fue mucho antes.
Roque. Roque Ojeda, ajedrecista de todos los tiempos, ¿no? Sí, por supuesto. A 51 años fue. ¿51 años? Sí, a los 14 años, Rolando, mi maestro, fue a los 14 años que se jugó. Tengo 65 juegos todavía. Juega y enseña, porque vemos sí, que ahí los jóvenes. Todos me quieren jugar a mí. Claro. ¿Y dónde, en qué lugar físico empezaban sus clases de ajedrez, Roque? ¿En qué lugar físico? Empezaron las clases de ajedrez en Cruz Santa Paula, donde está la clínica ahora. Ajá. Claro. ¿Y después? Después siguió Santa Paula allá, donde está Santa Paula. ¿Dónde está Santa Paula? Actualmente. Actualmente. El club. Sí. ¿Y en Bar Oriente también? Sí, pero en Bar Oriente yo no jugué. Ah. Jugaban antes. Claro. Jugaban antes que jugar yo. Claro. Y su maestro, Rolando Herrera. Rolando Herrera. ¿Y a quiénes recuerda así como ajedrecistas de haber y jugado algún? Un montón de ajedrecistas. A Héctor Bruno Aguileano, a Armando San. Aldo Bazar, Buenaveri, que sigue activo, sí. Bueno. Luis Ceballos, otro chiquito que juega muy bien, juega muy bien. Luis Bocacci, Luis Domínguez, juega muy bien a la gente, todos muy buenos a la gente. ¿Y también competían en otras localidades? Sí, competimos siempre. Y mientras tanto, digo, el ajedrez da un plus, ¿no? Para lograr sí. Como decíamos con Marcelo, templanza, sabiduría. Hay que tener unos nervios de acero para jugar. Por supuesto. Hay que estar muy bien. Así es que 51 años jugando al ajedrez. Y siempre dándose espacio y lugar, porque usted trabajó toda la vida. Sí, trabajé. ¿Dónde trabajaba? Y trabajé en el campo, ¿no? Claro. Pero a los 53 años me operaron el cerebro. Ajá. Y no pude trabajar más. Claro. Me tuve que jubilar, Y empecé de vuelta, mi hija mayor y mi nieto jugaban a ajedrez, también ellos. Y me empezaba, papá, volví y jugué. ¿Y le hizo bien? Sí, me hizo muy bien. ¿En esa convalecencia con una intervención quirúrgica en el cerebro? Estuve un año sin poder caminar y un año sin poder hablar. Y sin embargo, el ajedrez, su segunda vida. Sí. Ah, y tiene el orgullo de que su hija también haya practicado. Sí, juega muy bien el ajedrez. Uh-huh. Y mi nieto también. Uh-huh. Así de competencias notorias, inolvidables, ¿qué recuerdos tiene? Y el campeonato argentino, con Córdoba, en el año 77. ¿Y cómo fue eso? Y me para usted. Me clasifiqué en el zonal y en el provincial. Y el provincial fue a Pascual, el campeonato argentino. Fantástico. Divino. ¿Y qué siente? Mucha felicidad ahora que ve que hay un sí. Grupo de chicos. Da gusto jugar con los chiquitos, porque tienen un entusiasmo terrible. Todos quieren jugar con usted, dice. Quieren jugar conmigo todos. ¿Usted les aporta qué? ¿La experiencia? Sí, por supuesto, muchas cosas. Ellos aprenden mucho. Uh-huh. Nos decían. Hola. Los saludan y se van, sí, se algunos van. Llegan. Nos decían que, bueno, hubo partidas memorables que llegaban a durar dos horas. Ahora se ha modificado eso. Sí, ahora se juega rápido. Uh-huh.
¿Y qué hay que tener para ser un buen jugador de ajedrez? O buena jugadora, ¿no? Por supuesto. Y lo que hay que aprender a jugar y entusiasmarse mucho. Y jugar mucho campeonato. Se aprende. Jugando. Nunca se termina de aprender. Es desafiante así el ajedrez. Sí, el ajedrez es un deporte que nunca termina de aprender. Uh-huh. Nunca se termina de aprender. Y los grandes maestros. Nunca terminan. ¿Quiénes son sus referencias así, los grandes maestros a nivel nacional? Y a nivel nacional, García Palermo. Uh-huh. Lo conocí, un campeonato de Lincoln, que fuimos de Cabinca, lo conocí a García Palermo. La suerte es que hay apoyo de la comunidad, de sí, la municipalidad. Apoyó mucho. Uh-huh. Por eso estamos acá, Juan. Claro. Bueno, lo veo muy feliz empleando su tiempo, enseñando, aportando a estos chicos que con entusiasmo, decíamos, forman parte del taller. Fortalecidos últimamente porque han obtenido buenas performances. Sí, por supuesto. Eso los entusiasma más todavía. Entusiasma mucho los chicos. Bueno. ¿Qué siente cuando los ajedrecistas de varias generaciones lo mencionan como un ejemplo a seguir? Sí. Orgullo, mucho orgullo. Uh-huh. El taller municipal de ajedrez está a cargo de Marcelo Ali, con el que también hablamos. ¿Cuándo comenzaste? Comencé cuando tenía 7 años. ¿7 años? ¿Quién era tu profesor? Con Rolando Herrera. ¿Tu maestro? Él fue mi profesor. Sí, le mandamos un saludo enorme porque no está bien de salud, se está recuperando. Estoy entrenando por usted. Sí. Tengo un aprecio muy grande que tengo como padre para mí. Porque deja algo más que la enseñanza en el juego ciencia, un maestro, ¿no? Por supuesto. Implica que concentración, implica apego, conducta. ¿Qué representa el ajedrez? Valores, en tu vida? Sobre todas las cosas. Valores. Respeto. Sabiduría. Y demás. Infinidad de cosas que me puedo nombrar que representa el ajedrez. Así es que 7 años. ¿Y eran asiduas las competencias como son ahora? O prácticamente sí. La verdad que no han cambiado mucho. Lo que era competencia de antes con las competencias de ahora. ¿Coincidís cuando muchos afirman que Winca Renancó tiene historia en materia ajedrecística, que ha sido una plaza muy, muy representativa? Coincido y repito siempre que este es un semillero ajedrecista. Y la verdad que bueno, uno le ha tocado salir de la mano a Rolando, pero sus antecesores también han hecho un ajedrez Winca inmenso, ¿no? Un trabajo de hace muchísimo años. Sí, prácticamente desde los cimientos, ¿no es cierto? Allá por la década del 60. Si no me equivoco, creo que Rosales fue uno de los pioneros en esto. Don Humberto Rosales. Exactamente. Sí. Por ahí se saben recordar una fotito ahí en Santa Paula, no sé si quedarán colgadas todavía. Exacto. Así se llamó la primera escuela de ajedrez, ¿no? Bien. En Winca. ¿Cuántos chicos vienen 3 veces por semana aquí? En Winca estamos 3 veces por semana. Sí, estamos los lunes, miércoles y viernes, de 4 a 7. Concurren una cantidad de chicas entre 20, 25, 15. Inscritos son arriba de 40 alumnos que hay. Pero bueno, siempre queda el semillero dando vueltas, las semillas dando vueltas, que se van arrimando, que vienen. Gente que ha jugado conmigo cuando éramos niños, que vuelven de grande, que retoman su hijito y demás, ¿viste? Siempre anda el ajedrez, con cada cabecita, todo que pasó por ajedrez, en algún momento volvemos, uh-huh. Por supuesto que sí. Y es un, a ver, es un juego ciencia que iguala, ¿no es cierto? Iguala, que incluye. La verdad que sí, sí. En cuanto a que vienen pibes de los barrios, desde lejos, como chicos del centro.
La verdad que es para todos, esto para todos, esto para todos, para todos. Para todo el mundo. Para todo el mundo. A vos te ha permitido, porque durante unos años fue como que, no sé si la pandemia o antes, era como que estaba más apagado el panorama, ¿no? Sí, son etapas, por parte nos toca apagarnos, por parte va quedando vacante los puestos. Tuve la dicha que, bueno, que Mario Feito, la dejo a él siempre, la vez que lo hablaron a él, confió en mí, confió en mis años de sabiduría, y bueno, creo que la pegó. Tratás de contagiar a los chicos de esa pasión. Es la idea. ¿Cuál es la idea, Graciela? Que nosotros estamos en un departamento grande y no hay tantos profes de ajedrez. Yo tengo el niñito ahí adentro que me acompaña desde los 7 años, desde los 8 años. Hoy en día tienen 19 años, como vos lo pudiste ver. Es como que también le abre una puerta a una salida laboral esto. A futuro, ¿no? A futuro. Cuando eso se decida. La propuesta ya está dada hace rato. Pero sí. Es la idea que esto se abarque. Nosotros somos un departamento. Esto es un departamento. Se llama Departamento General Roca. Sí, sí. ¿Eh? Donde están ahí un montón de localidades que la gente tiene que pensar, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cuál es la idea? Poder agrandarnos, poder representar a nuestro departamento, como quien dice. Porque en ocasiones, con al estar Winca solo, nosotros a veces tenemos que viajar a Río Cuarto para poder representar a nuestro departamento en los juegos de Córdoba Juega, sí. Provincial y demás, siempre estamos dependiendo de Río Cuarto. Entonces la idea es que se abra el circuito acá en el departamento, como lo hizo muchos años, creo, atrás, Rolando Herrera. No estoy haciendo nada que no haya aprendido de él. Todo lo que yo saco, lo saco por él. Hay una pléyade de buenos ajedrecistas, Aldo Norberto Bonaveri, que hasta el día de hoy, con actividad, ¿no es cierto?, sí, y compitiendo, Armando Sanz. Sí, son unas camadas. Yo, por suerte, tengo la dicha de tener todavía al señor Roque Ojeda. Una leyenda viviente. La verdad que sí, una leyenda. Y con un amor. Y te puede hablar de los tiempos de ahora, Roque. Claro. Tranquilamente. Sí. Estamos esperando que termine su partida. ¿Cuánto dura generalmente una partida de ajedrez? La sala hacemos ligerito porque estamos con poco tiempo, pero entre 10 minutos para cada uno. Claro. Estimativamente. Los campeonatos son de 15 minutos, de 20 minutos. Seguro. Y de los logros obtenidos en los últimos tiempos, que inclusive les valió, el elogio del intendente que los recibió hace pocos días en el Palacio Municipal. Bueno, es una demostración de que el ajedrez en Winca siempre fue fuerte. Tenemos la dicha de poder ir a competir a cualquier lado del país, poder ganar. Tenemos la dicha que venimos de un gran maestro, que no hay que ser menospreciativo, que venimos la mano Rolando nos enseñó lo que es realmente el ajedrez, las competencias y lo que es el buen juego, ¿no? El buen juego. Y bueno, yo como perduro con esa línea, sigo con esa línea, el ajedrez está intacto y donde vayamos vamos a ganar porque el ajedrez ya venimos de buena semilla nosotros. La realidad de la vida. Pero obtener los buenos resultados que obtuvieron recientemente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, eso hay que destacar. Es el primero que le ponen mal los chicos, que uno, viste, yo hago mi trabajo, me considero que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero también es la gana que le pone cada alumno. Bien, bien. Lunes, miércoles y viernes se practica aquí. Si alguien, algún pibe está interesado en sumarse, ¿puede hacerlo ahora? Cuando quiere, cuando guste, el día que quiere, tiene que venir nomás a las clases, un grupo lindo, un grupo que enseguida lo unimos y enseguida salen jugando. Escuchaba recién los comentarios, el grito de jaque mate. Sí, no, esto es una locura. Sí, las palmaditas entre ellos, un clima de cordialidad realmente. Sí, es un grupo hermoso, un grupo unido, un grupo que estamos todos juntos desde hace años, algún integrante más, un integrante menos, pero son chicos que perduran el tiempo. Bien, muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted, gracias.
hoy desde el ayer a través de sus protagonistas. El ajedrez intacto, un juego apasionante.